Meghan Markle vuelve a burlarse de sí misma con PR Feo. La actriz de la lista Z es una terrible guionista cuando está desesperada por arrastrar al príncipe Carlos a un nuevo desastre mediático. Hola y muy cordial bienvenida al canal de noticias Meghan y Harry Últimas Noticias versión 3.0. Cada vez que Omits Kobe publica un comunicado de prensa. Tenemos que pensar con mucho cuidado. Ver a la gente de relaciones públicas de Meghan que se agrega nuevamente tratando de engañar al público. Un comunicado de prensa llegó volando al Reino Unido del equipo de palabras de Mantecito Will. Y estamos escuchando que una fuente real afirma que el príncipe Carlos estaba muy emocionado cuando conoció a los invisibles durante las celebraciones del jubileo de platino. Entonces, este comunicado de prensa de Mantecito afirma que Charles dijo que fue fantástico verlos. Fue maravilloso tenerlos de vuelta en Gran Bretaña. Hace tiempo que no veo a mi nieto Archie. Así que fue muy, muy, muy especial pasar un tiempo con él. No había conocido a Lily, mi nieta, y conocerla fue muy emotivo, algo muy, muy maravilloso. ¿Por qué Megan está haciendo esto? Charles no es de los que se emocionan. Eso ya lo sabemos. Claramente no es el quien habla. Él simplemente no habla así. Y además, Camilla está diciendo que, de hecho, no hubo una visita con Archie y su hermana igualmente invisible. Los trabajadores del aeropuerto de Farnborough han confirmado que no había niños con Harry y Meghan cuando llegaron, allí o cuando se fueron. Su Majestad vio a través de la actriz en la boda, la reina no hizo ningún intento por ocultar su desdén, que fue bellamente capturado por la cámara. Meghan ya sabe exactamente cómo funciona la familia real. Ella sabe que Charles no va a aparecer en las noticias a las 10 diciéndole a todo el país que está mintiendo, acerca de conocer a esos niños. Así que ella solo está jugando sus estúpidos juegos una vez más. Esto seguramente molestará a Charles y a la familia real más de lo que nadie pueda imaginar. Y no sé ustedes, pero yo me reí mucho cuando leí esas muy, muy, muy palabras. No puedo ayudar. Pero me pregunto si no hay un poco de sabotaje aquí donde el personal contratado se está cansando de las tonterías de Megan, al igual que no la ayudaron a quitarse las etiquetas de premios que cuelgan de su ropa. Tampoco se molestaron en alterar su ropa para ayudar a que su cuerpo en forma de caja extrañamente afeitado encajara con esas piernas de pollo. No me sorprendería un poco. Si sí, también hay algunas risitas reprimidas provenientes de su firma de relaciones públicas. Mira, Megan es demasiado tonta para entender que el hombre de la monarquía británica no va a hablar así. Nació y creció para entender que una palabra es más que suficiente para expresar cualquier pensamiento o emoción. No es necesario que te repitas todo el tiempo. Entonces, personalmente, pensé que era divertido leer ese comunicado de prensa. Honestamente, toda esta situación se vuelve más ridícula cada día. Estoy asombrado de que los reales estén simplemente sentados en sus manos y permitiendo que este lío continúe. Realmente no puedo entenderlo. Mira, Megan nunca se ha detenido con sus juegos, sus mentiras y sus intentos de manipular a la gente. Es realmente su configuración predeterminada. Mientras tanto, me temo que Megan se está burlando del Reino Unido y se está riendo bastante en el Frente Mundial. ¿De qué se trata el secreto? La gente simplemente no lo fabricó. En lugar de ser sincero, la familia real simplemente ha seguido permitiendo que los Sasics digan su verdad. Una verdad que en sí misma es tan insignificante, pero que se ha convertido en algo sacado de una broma en la novela de Christie. Meghan Markle realmente cree que es tan inteligente con sus juegos del gato y el ratón que le encanta jugar. Primero un pie, luego una mano, luego estas fotos retocadas, quiero decir. ¿Quién hace tal cosa? ¿Quién se atreve a burlarse de una familia tan importante en el escenario mundial? Bueno, Meghan Markle, por supuesto. Así que la única conclusión a la que puedo llegar es que le falta algo en el cerebro. Algún tipo de cableado simplemente no está allí. Ahora, por supuesto que no estoy hablando del cableado que ella y Harry intentaron usar en los estados o el que ella tenía. Colgando en ST Paul's. No. Por supuesto me refiero a los cables en su cabeza. Ella y Harry realmente necesitan ayuda profesional. Y tampoco estoy hablando de ayuda financiera. Ahora está muy bien leer un titular que dice que la reina quiere poner fin a Meghan, pero, ¿qué significa eso realmente? Mira, de la misma forma en que se comportó el sistema judicial en el Reino Unido, convenientemente Meghan Markle olvidó lo que pasó, en realidad ella sufre de amnesia. De todas formas. Parece que la familia real no quiere enfrentar el problema de frente. Y este juego de ajedrez es solo una miriada de movimientos. Desafortunadamente, ninguno de los movimientos coincide. Así que ahora Charles se ha reducido a un desastre emocional desde que vio a esos dos niños invisibles. Quiero decir, si realmente sucumbió a toda la histeria, entonces supongo que todo está bien. Pero si no, esto es solo otra comedia de errores. Me recuerda haber una transmisión nocturna de verano y se nos ha presentado a nosotros y a las personas de todo el mundo. No habrá ninguna domesticación de la musaraña en este episodio. Todo será desechado por el palacio como si nada. Podrías inventarte todo esto si lo intentaras. Mientras tanto, Harry y Megan solo se ríen de lo inteligentes que creen que son. ¿Qué va a venir después? Mira. Lo que pasa es. Megan solo está jugando a las damas, pero la reina y el resto de la familia real están jugando al ajedrez. Están usando la estrategia. Son muy astutos. El ajedrez es un juego complicado, las damas por otro lado. Sí, no tanto. Así que Megan puede pensar que está ganando, pero en realidad está jugando el juego equivocado. Podemos estar seguros de que los reales están planeando su próximo movimiento, pero será silencioso y eficiente. Y también el libro del señor Bauer está a la vuelta de la esquina. Así que Megan necesita tener cuidado. Y como la mayoría de los idiotas, Megan es incapaz de comprender el concepto de inteligencia real. Ella solo puede entender su percepción limitada. Sus mentiras solo tienen que parecerle creíbles. Nunca se le ocurre que en realidad hay mucha gente ahí fuera que puede ver a través de ella. Ahora, supongo que cuando eres tan manipulador y controlador, la fealdad realmente se muestra en tu rostro debajo de todo ese maquillaje y toda esa cirugía plástica y toda, esa ropa elegante que ella usa. Ella es solo una persona muy fea por dentro y por fuera. Ver afirmaciones como esta, que claramente son un montón de tonterías. Provienen de la mente de una mujer con muchos problemas mentales. Una persona normal y estable no va a seguir sacando de las nubes mentiras que podrían ser tan fácilmente refutadas. El príncipe Carlos estaba ocupado con el jubileo de platino. Solo vio a la pareja de estafadores para una discusión muy breve cuando los dos aparecieron sin previo aviso, en la casa de Clarence el sábado. Ahora, en ese momento, Deberían haber estado en el autobús de transporte con los York, pero claramente no lo estaban. Así que ese era el único momento posible para esta reunión con los niños invisibles y el príncipe Carlos y los duques de Cornualles estaban ocupados tratando de ponerse en marcha porque representaban a su majestad la reina. Así que ella realmente espera que creamos que hubo esta reunión que dejó al príncipe Carlos entusiasmado. Sí, claro. Megan. Creo que debes haber olvidado tu dosis de medicación esta mañana. Sin embargo, solo se están burlando de la familia real tratando de obtener una respuesta, ya que no está funcionando, deberían darse por vencidos y pueden arrastrarse de regreso a donde sea que hayan venido. Están tan desesperados. Están desesperados por llamar la atención y nadie se rinde ante ellos. Así que ignorarlos a los dos y continuar es normal. Elimina su comportamiento abismal y la desesperación de Megan se muestra para que todos la vean. ¿Alguien puede imaginarse al príncipe Carlos pronunciando la frase un poco de tiempo? Yo por mi parte no puedo. Es obvio. Se están desesperando mucho cuando eligen publicar historias sobre algo que dicen que sucedió hace más de un mes. Harán literalmente cualquier cosa para mantener sus nombres en las noticias. Quiero decir, Incluso los medios de comunicación se aburrirán de ellos eventualmente. Y también van a decir basta, pero hasta que llegue ese momento, es probable que el par de viales muestre su desesperación cada vez más. Y eso es exactamente lo que estamos viendo aquí, pero la reina aún no pide que se eliminen sus títulos. Seguramente ella puede ver cuán parecido es realmente su tío abuelo David Harry. Ahora, la reina estuvo presente durante esa era y no era nada de lo que nadie pudiera estar orgulloso. Creo que la periodista que se refirió a mí como arrastrando a Harry como si fuera su foca, dio en el clavo. Realmente disfruté ese. Y últimamente no hemos escuchado mucho sobre el trabajo humanitario de Harry en África o fue solo otra idea que, está completamente fracasada. Tal vez esté demasiado ocupado siendo feminista en estos días, volando en jets privados jugando al polo, andando en bicicleta y meditando. Mientras Megan se ocupa de escribir sus cartas de los duques de Cambridge a cualquiera y a todos los que intentan cambiar el mundo y hacerlo más solidario y compasivo. Lo que ella es hacia su padre. Si la reina está ciega ante todo el daño que han hecho y seguirán haciendo a la monarquía. Entonces no sé qué decir. Siento mucho que William y Catherine tengan a los dos parloteando fingiendo ser importantes mientras hacen alarde de sus títulos británicos. Mientras tanto, los Cambridge, los Wessex y otras personas están trabajando muy duro. Tratando de mantener el barco a flote en casa. Debe ser frustrante para ellos. Y en cuanto a esos niños invisibles, bueno, al final, a quien le importa realmente si vinieron o no y tú, ¿qué opinas de esta noticia? Por favor, dime lo que piensas a continuación en la sección de comentarios. Y también podemos hablar de Megan y su máquina de relaciones públicas. Si crees que mi video fue útil, recuerda darle me gusta y compartirlo con cualquier otra persona a la que le encantaría cuando lo desees. Y no temas suscribirte al canal de noticias Megan y Harry Últimas Noticias Versión 3.0 para recibir más videos interesantes en el futuro. Ahora, muchas gracias por sintonizarnos. Que tengan un hermoso día y volveré a verlos a todos en los próximos vídeos.